Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de noticias y ya regresó Iván. Porque la semana pasada lo hiciste sin mí. Sí, bueno, sí. No puedo creer que lo hayas hecho sin mí. Perdóname, pero es que si no, no había video de noticias. Ni siquiera me enteré de que ¿qué noticias tienes para esta semana, Mónica? Sí, le iba a preguntar cómo le había ido en Toronto, pero está bien, yo soy Mónica Urruchua. Ay, me fue bien padre en Toronto. Me fue bien padre en Toronto. Sí, luego sí. Te cuento. Va. Fuera de la. Creo que ya me contaste. Oh. Pero viste muchas películas, ¿no? Vi muchas películas. Pero la que ganó el premio del público no la vi. No la viste. Nadie la vio. Todo el mundo está, se desconectó. ¡Choc! Te decía que la que ganó nadie la vio. Entonces todo el mundo estaba bien sorprendido de que esa había ganado porque bien poquita gente la pudo ver. Ya. Lo hice. Era plan con maña. Oye, ¿y luego? Y ya. Yo no fui a Toronto, bueno, gracias pero... por vernos. Que Roma ya fue elegida por la AMAC. Para representar a México en los. No solo en los en el premio Oscar, sino en los Goya. Roma. En los dos, Roma, sí. ¿No dije Roma? Sí. Roma de Alfonso Cuarón. Yo no la he podido ver todavía, hombre. Yo ya. Híjole, y dicen que está increíble, ¿verdad? Sí, está muy sí, padre. Sí, es todo lo que dicen que es. Sí. Tengo muchas ganas de verla, sí, yo no he podido verla. Sí, o sea, lo que le digo a la gente, o sea, a las personas que me preguntan, sí es como, o sea, no creo que sea para el gusto de todos, pero pues es como cualquier película, ¿no? O sea, pues no sí, es como cualquier película. Algunos les va a gustar, a otros no. Pues, pero sí, porque a lo mejor algunos se pueden decepcionar porque pues, las expectativas ya son muy altas. Son tan altas como la renta en la colonia Roma. La noticia se dio en un evento que hizo la AMAC. Lamentablemente no pudo estar Alfonso Cuarón, pero envió un videillo. Dando las gracias. Ahí sí, la verdad, el video más leído de la historia. Buenas tardes, gracias a la academia por haberme seleccionado en... Híjole, no, sí se pasó con su lectura. Ay, sí, pero en el evento sí estuvieron Eugenio Caballero, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Nancy García. Nancy Kerrigan. No, García. Ok. ¿Te pareció muy buena mi noticia? Está buenísima tu noticia, no puedo creerlo. El trailer de Mary Poppins Returns. Híjole, Mary Poppins. Yo tengo un conflicto, es que yo tengo un conflicto porque a mí no me gusta. ¿No te gusta Mary Poppins? Pero tú eres Doña Disney. Yo soy Doña Disney, pero esa en específico, o sea, esa sí no... ¿Por qué? Sería de mi least favorite, no sé, como... ¿Qué no te gusta? No sé. ¿Que bailen? ¿Que canten? ¿Que sean felices? No. ¿Que ellos niños? Lo hacen en todas las películas de Disney. Pues sí, es igual que todas las películas de Disney. No, hay algo que no. Caricaturas. No sé. ¿Te gusta Emily Blunt? Sí. Ahí está. Sí, ¿te gusta Lin-Manuel Miranda? ¡Oh, sí! Ahí está. Entonces, ¿qué? ¿No hay que gustarte sobre Mary Poppins? Es el soundtrack de Moana. Moana. Pero, no sé, o sea, esta me gustó porque como que la animación está muy bonita y Emily Blunt sí lo hace bien, pero como que... Que sea de la pasada no me gusta. ¿Cómo que sea de la pasada? ¿Qué significa que sea de la pasada? O sea, es que la pasada no me gusta. O sea, que tenga que ver con la pasada no me gusta. Ya. Y de esto también me hace dudar muchísimo porque, o sea, podrá no gustarme, pero sé como el impacto que tuvo como todo esto de Mary Poppins y Julie Andrews. Uh-huh. Y no sé, como que no sé si Emily Blunt, a pesar de lo buena que es, pueda alcanzar lo que logró Julie Andrews. Claro que lo puede alcanzar. ¿Sabes quién regresa? Ellen, Mary la Poppins. Niñera. Julie Walters va a ser la nana Ellen. Julie y Julia. Y creo que no, también va a regresar este Dick Van Dyke. ¿Dick Van Dyne? ¿Cuál es tu otra noticia? Dick Van... ¡Ay, estoy diciendo! ¿Ah? Porque es que es algo gracioso porque ya ves que hizo Bert. ¿Bert? ¿Quién es Bert? El original. O sea, el limpia... ¿Chimeneas? Ok. ¿Sí? Sí, limpia chimeneas. ¿Sí? Y también hizo a un señor que, déjenme decirle, se llama Mr. Dos Senior. Y aquí va a ser a Mr. Dos Junior. Ay, no, también me parece muy gracioso. Nadie se está riendo conmigo, entonces ya voy a pasar a la siguiente. Oye, sale Meryl Streep. Sale Meryl Streep y Colin Firth. ¡Qué emoción! Creo que eso es lo que más me emociona, que salgan ellos dos. ¿Quién sabe qué personajes van a interpretar? Parece que todo te emociona. Las fotos de... Ok, a ver. Lo bueno es que ayer regresó mi sensei de pronunciación. ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Necesitas ayuda para pronunciar Joaquín? ¿Quién sabe si se dice diferente así como Joaquín? No, es Joaquín. ¿Joaquín? ¿Joaquín? Phoenix. Phoenix. Sí, porque Phoenix es muy fácil. Pero Joaquín no. Todd Phillips
puso unas imágenes en su Instagram de Joaquín Phoenix interpretando a Joker. No, el chiste aquí es que al parecer vemos a Joaquín. Me causa mucho conflicto decirlo. A Joaquín sin el maquillaje característico del Joker. Uh-huh. Por lo cual la gente está diciendo que es como una historia de origen. Para mí, no sé, porque, o sea, puedo no saber mucho de DC, pero lo que sí sé es que Joker no tiene una historia de origen como tal. Ajá. Y una vez fui con un amigo a ver The Killing Joke y la única vez que he visto como que van atrás para descubrir el origen de Joker es ahí, porque aparece como un ser todo despreciado ahí y triste. Y en Dark Knight, o sea, sí, ¿te acuerdas que Heath Ledger cuenta varias veces? Ajá, exactamente, es lo que iba a decir. O sea, esas son, o sea, puede ser como bueno, varias. Es que más bien lo que sucede es que cada quien le ha inventado muchas. También Tim Burton dijo que él había sido quien mató al papá de Batman. Exactamente. Entonces, por eso no sé si sea una de origen, porque pues no ser. Hay un origen como o tal. O se quitó el maquillaje para ir a hacer algo, cumplir el súper. Los villanos también comen. ¡Mis guías! El futuro incierto de Superman. ¿Esa es la noticia? Sí. Superman tiene un futuro incierto. O sea, es como una noticia rara, porque no se sabe qué está pasando con Superman y con Henry Cavill. Todo empezó cuando empezaron, claramente, ¿verdad? Los rumores de que Henry Cavill ya no iba a ser Superman. Entonces todos así como de, ¿qué está pasando? Y entonces su agente fue así como de, no, tranquilos, la capa todavía sigue en... O sea, puso un tuit que decía, la capa sigue en el closet. Y pues seguimos colaborando con ellos. Y entonces fue así como de, bueno. Y entonces, y puso, Warner va a dar la declaración más tarde. Y entonces viene Warner y dice, pues tenemos una relación muy estrecha, pero no se decidió nada en específico, pero admiramos y que no sé qué, a Henry Cavill, así como, súper. Así como de, no, pero sí queremos a Henry Cavill, ¿no? Y entonces Henry Cavill llega así como de a liberar el estrés y nada más pone un video así con él saliendo con un muñeco de Superman. Rapidísimo, qué no triste. Sabes. Y es el trailer de El Mundo Oculto de Sabrina. Ay, Sabrina. Y aquí, pues ya nos, o sea, en el trailer, bueno, teaser trailer, porque no sale nada más que ella soplando las velitas con muchas imágenes muy tétricas y oscuras, así como de... Cuando yo vi los avances y todo esto, decía, ¿por qué Sabrina se ve tan oscura cuando en la versión, o bueno, en la serie de 1996, no se veía como... ¿Por qué te ríes? Porque ese es tu referente, nada más. No se veía tan oscura. Y luego me puse a investigar y vi que hay dos cómics de Sabrina. Sabrina, la bruja adolescente, que es en el que se basa la serie de 1996 y que tuvo su primera edición en 1971. No critiques mis movimientos de mano, porque es como me expreso. No estoy criticando, estoy siendo un espejo. Y y de ahí, como dije, de ahí se basa la serie. Y esta se basa en el cómic de Chilling Adventures of Sabrina. En inglés se llama The Chilling Adventures of Sabrina. Ah, exactamente. Y esa fue, su primera edición fue en el 2014. Entonces, por eso es que es tan oscuro, es de otro cómic, o sea, no es que estén haciendo, o sea, como haciendo el remake de la serie de Sabrina. Pero es el mismo chavo que hizo Riverdale, ¿no? Sí, son los mismos productores ejecutivos. Pues es lo mismo, también Riverdale era, bueno, Archie es... De Archie, ajá, o sea, sí es el mundo cómic. El mundo oculto de Archie. De Archie, pero, o sea, sí viene, o sea, sí es de otra cómic. Que no es el de Sabrina la Bruja. Y este lo van a pasar por Netflix. ¡Sí! El 26 de octubre. 26 de octubre. Sí. Hablas menos que ya, hablas menos que Iván, pero hablas pues, menos que Arturo. ¡Guau! ¡Qué rápido! O sea, si quieres que venga Arturo otra vez y te molesta no. tanto mi presencia. ¡Ay, Dios mío! Todos me hacen unos panchos. Pero no. Aquí ya tenemos ahí. Ok. Y ya ha sido todo por el video de hoy. No tuve otra vez noticias de anime, ni modo. Todos sí, vamos a llorar. Y nos vemos en la próxima semana con más noticias de anime. Yo soy Moni. Más noticias. Más noticias. Perdón, estaba en otro rollo. Animoni. Noticias. Uy, cámbiate tu Twitter a Animoni.
Animoni. Y así ya eres la del anime. Voy a hacer eso. Yo Animoni. Soy Iván Morales, @ Iván Morales. Y yo adiós. Yo soy Mónica Urruchua y yo soy Regina Urruchua en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Adiós.